Triunfo contundente del Real Madrid en su visita a la pista del Banca Cívica. 63-98 ganó el equipo de Pablo Laso, que intentó imponer la velocidad en el juego en los primeros minutos con canastas como esta de Nikola Mirotić en contragolpe. Los de Joan Plaza resistían a través de la defensa. Primero tapón de Balvin sobre Mirotić y luego recuperación de balón, contraataque tuya mía que acaba Milinko Tepić. Pero el Madrid a base de triples empezó a carburar. JC Carroll anotó dos de consecutivos. Este tras una asistencia de Sergio Llull. Los blancos se encontraban cómodos sobre el parquet, sobre todo en el juego interior, ante la ausencia de Paul Davis. Y Calloway era el referente en la línea exterior. El base tejano acabó con 16 puntos. Al descanso 26-39. Y en el tercer cuarto los blancos rompieron el partido anotando 32 puntos. Y con un Carlos Suárez protagonista que acabó con 14 puntos y 22 de valoración y contragolpes del Madrid, como este que culmina Mirotić tras un excelente pase de Sergio Llull. Bogdanović desde fuera empezaba a anotar para el equipo de Joan Plaza, que no quería descolgarse del partido. Y Calloway también asumía la responsabilidad anotando este triple en uno contra uno. Los de Pablo Laso pasaron como un ciclón en San Pablo, con canastas al contragolpe y con una actuación global extraordinaria. En total, 133 de valoración para todo el equipo. Y todos los jugadores que participaron anotaron, incluido Jorge Sanz. El Real Madrid se reencontró de forma brillante con la victoria, ganando por 35 puntos.